Bueno, fue un trabajo como siempre pensado desde principio de año, pero sobre todo contentos todos, con alegría, preparándolo con alegría, porque no es nada más y nada menos que un festejo que incluye, bueno, todo lo que pasa hoy, todas las alegrías y las tristezas de hoy, sumando a los recuerdos y a la nostalgia de momentos ya vividos, de personas que pasaron por la escuela y bueno, y también pensando y proyectando en un futuro, pensando justamente en los tiempos que vendrán y bueno, uno va envejeciendo, pero la escuela está cada día más joven, gracias a Dios, joven en propuestas y joven en sobre todo lo que es la participación en la comunidad, que es uno de los objetivos más grandes que tenemos nosotros. Silvia, esta escuelita era muy chiquita en sus comienzos y ahora ha crecido muchísimo, como ha crecido el Bolsón y toda la región también, ¿no? Sí, es así. O sea, cuando llegamos nosotros, ¿cuántos éramos? 17. 17 docentes éramos y ahora 17. somos casi 80. 80. Una barbaridad, ¿no? Sí. Los chicos también, bueno, y no son solo los que están acá, sino están en la escuela común, nos acompañan, estamos en la zona rural, o sea, la escuela especial está en toda la localidad, no solo en la sede que es esto. Así que hoy, bueno, por el espacio y tuvimos un representante de cada lugar, pero la idea era hoy hacer algo emotivo y haciendo un poco de memoria de estos 30 años, ¿no? Sí, en este tiempo, bueno, un edificio que finalmente queda para la escuela, que eso es muy importante, que sabemos que se persiguió mucho en el tiempo y que finalmente llegó, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, vamos por más, vamos por otro edificio más amplio y pero me parece que lo importante es que esta comunidad educativa se mantenga así, con esa firmeza de lo que es querer tener un espacio. Más allá de que el espacio lo vamos a hacer donde estemos, porque los proyectos siguen creciendo y bueno, lo que interesa es que ellos se sientan representados, los chicos. Sí. César, hoy sabemos que están necesitando, bueno, el patio cubierto, fundamental. Ahora paró de llover, los jóvenes están aquí en el patio y los niños también. ¿Hay alguna novedad sobre este proyecto por parte del Ministerio? No, hay algunos arreglos parciales que, bueno, por las cuestiones climáticas no se están pudiendo hacer, que es, bueno, retechar la galería, que las chapas son viejas, y, bueno, techar una parte de este patio también, como para, bueno, poder ampliar. Pero en realidad el tema del edificio no pasa por lo que tiene que ver con mantenimiento, sino que cuando decimos que la escuela, cuando empezamos, por lo menos nosotros, hace 15 años atrás en la gestión, eran 17 personas, ahora somos 80, no es que hayamos sumado personas, sino que hemos sumado propuestas. Y el edificio en realidad, nuestro reclamo tiene que ver con que puedan acompañar estas propuestas y por otro lado podamos generar en la proyección la realización de un montón de otros proyectos que tenemos guardados y que justamente por falta de edificio no podemos concretar. Más que nada tiene que ver con eso, lo del edificio. Sí, que se pueda crecer en el tiempo en base a las necesidades también que va demandando la comunidad, ¿no? Que esto sabemos que es así, además. Sí, no solo el crecimiento, yo insisto en esto, no solo es el crecimiento cuantitativo por ahí, sino el crecimiento en las propuestas. O sea, nosotros hoy tenemos una mirada con respecto a lo que es la educación especial completamente diferente a lo que era hace 20 años atrás. Y eso ha generado un montón de, bueno, además de las normativas, un montón de proyectos y generar propuestas que son las que se ven imposibilitadas y mermadas por la falta de espacio, sobre todo. Pero bueno, igualmente la escuela especial, con lluvia, sin lluvia, con lugar, sin lugar, siempre para adelante y vamos a seguir trabajando y silenciosamente ver cómo podemos concretar todos estos sueños que tienen sobre todo los chicos, porque todo esto es para ellos. Sí. Silvia, hoy tienen choripanes. ¿Qué van a hacer? Estamos viendo ahí que están con un chulengo a full. Sí, hoy fue el festejo de la gran familia de esta escuela y quisimos, como todo cumpleaños, compartir el almuerzo con los papás, con todos los que se acercaban a festejar y bueno, y unas hermosas tortas que nos hicieron las jubiladas de la escuela.
y bueno, nuestra cocinera, que los bizcochuelos los preparo ella como siempre. Y yo lo que quería resaltar era el trabajo de los chicos y de las maestras desde el principio de año, porque esto no es que se recreó de un día para el otro, sino que hoy los chicos saben de lo que estamos hablando en estos 30 años de la escuela, porque fue un trabajo que hicieron los docentes durante todo el año, durante toda esta primera mitad del año, para que hoy lo pudieran demostrar delante de los papás y de todos los que vinieron al festejo. Claro, un lindo día de encuentro, además con los papás y con la comunidad en conjunto, porque uno, si no está diariamente con sus tareas habituales, ¿no? Sí, totalmente. No tenemos siempre este tiempo para compartir relajado lo que es un festejo y una fiesta, y bueno, y que los papás puedan ver todo lo que se trabaja con los chicos, más allá de que lo ven en los cuadernos, o hay veces que no hace falta cuadernos, nosotros trabajamos en el patio, y fue toda una demostración durante esta semana de lo maravilloso que fue celebrar estos 30 años. La verdad que un orgullo estar en esta escuela, y bueno, toda esta gente joven que viene con propuestas, hay que alentarlas, y bueno, cuanto más creatividad tengamos desde la docencia, mejores vamos a pasar otros 30 años. Sí. ¿César, algo más? No, simplemente eso, que más allá de los espacios físicos y de las escuelas, del salón de más o del salón de menos, lo importante es la comunidad educativa de esta escuela. Y seguirá adelante con o sin edificio, obviamente.